Bueno, Markel, Soriona, por tus 500 partidos, creo que por méritos propios has conseguido llegar a unas cifras que son inimaginables, ¿no? La verdad que es de felicitarte que hayas defendido durante toda la vida el escudo del Athletic, que hayas llegado a esas cifras, como te digo, que pocas personas podrían llegar. Bueno, sabes que para mí siempre has sido un ídolo, que te he visto y te aprecio muchísimo desde que nos conocemos. Y bueno, mucha suerte y que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Sí, la verdad que yo cuando empecé en Atleti, pues tuve la suerte de conocerle, de estar en el mismo vestuario con él. La verdad que él llevaba un año más que yo en el club y la verdad que él me acogió como uno más y desde el principio hicimos una amistad terrible. De lo cual hemos tenido la suerte de estar con él en el vestuario, pues de 21 años que le conozco, quitando los 5 que he estado fuera, he estado todos los años con él en el vestuario. La verdad que estoy pues, más que contento de estar con él, ¿no? Bueno, ni txikitatik, ba, igual ez dakizu ez, ni hor azten gara jolazten, eta bagarri petxetan ginen divertitzea, eta hori, ba, bueno, txikitatik uste zen, ja, Markel oso trebea zela baloiarekin, ez zela bildurtzen, ez, osea, bera oso gogorra zan, eta buru gogorra zan lanean eta ekinean, eta nik uste horretik dagoen tokian ez. Una cifra como la que ha conseguido Markel en el fútbol profesional y con la competencia que hay hoy en día en primera división y concretamente en el Atleti es, bueno, es un escándalo, es una cifra que produce mucha admiración, mucho respeto por su figura como futbolista y bueno, seguramente que la irá ampliando. Siempre es de resaltar su figura pues, tímida, introvertida dentro de un comienzo, ¿no? de la amistad, pero luego bueno, es un compañero que enseguida es tendente pues, bueno, a la broma, a la alegría y la verdad que es una gozada haber podido estar con él en un vestuario y disfrutar con él como persona y como jugador. Hola Markel, Sorionak, muchas felicidades por este hito histórico que acabas de conseguir. Entras en la historia del Atleti por la puerta grande, bueno, formas parte de ella y solo te deseo que sigas cumpliendo muchos más partidos y que además estos partidos signifiquen también la victoria de nuestro equipo. Reitero mi felicitación y mis mejores deseos para tu futuro. Un abrazo y saludos a toda la afición del Atleti. Opta ya por el centro al área, el balón hacia el segundo palo, despeja Valdés, queda suelto ese balón y gol. Ha llegado el tanto para el Athletic. Ese balón de Susaeta que se aloja en la portería en el partido de su debut consigue el tanto para el Athletic Club de Bilbao, 2-1. El Athletic ha conseguido un gol pues de la forma que parecía más posible, con más probabilidades que era balón parado. ¿Por qué? Pues porque es de las pocas maneras que puedes llevar a muchos jugadores al área contraria y ha provocado confusión, un mal despeje de Valdés, no ha ido todo lo lejos que tenía que haber ido ese balón. Bueno, a mí la primera información que tengo yo de Susaeta es de Luis de la Fuente. Dice Joaquín, llévate a
a este chico, que es un chico para que lo vea y tal. Bueno, y ok, yo tengo un buen concepto de Luis porque habíamos trabajado anteriormente en el Sevilla y estaba trabajando en las categorías inferiores del equipo juvenil, División de Honor, y nos lo llevamos a Holanda. Y efectivamente, yo cuando veo a Sousa, era un jugador distinto de lo que teníamos. Un jugador vertical, un futbolista uno contra uno, un jugador, bueno, pues con una toma de decisión importante. Recuerdo perfectamente el debut en Barcelona y recuerdo perfectamente la toma de decisión de coger la falta y meter el gol. 500 partidos no se lo regala nadie nada, y es por la suma de muchas cosas, aparte de su uno contra uno, aparte de su velocidad, de su verticalidad. El futbolista es constante, es un chico que quiere aprender siempre, es intenso, y luego tiene una cosa que perfil atleti 10 a nivel personal. Es un chico que, bueno, pues es un lujazo poder haberle entrenado, porque te escuchaba, verdad que, bueno, pues éramos muy exigentes con él, pero la verdad que era una gozada el tenerle, y un chico muy querido dentro del grupo, del equipo. Como siempre se adelanta la barrera nuestra, toda. ¡Oh! 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 Susaeta marcó el conjunto rojiblanco, marcó en San Mamés, lo hizo de falta directa, lo hizo el chaval. Susaeta marcó para el equipo de Caparrós, Athletic 1, Zaragoza 0. Este chaval el otro día contra el Barça, lo comentábamos antes, ya tenía descaro. Tú fíjate que llegas al primer equipo con 19 años y eres capaz de tirar hasta las faltas. Bai, Markelen debutean Camp Nou egia da hasieratik erakutsi zuela bere maila, ez? Behar bada futbol zelairik handiena da eta bueno, bere lehenengo partiduan ja erakutsi zuen bere maila eta bueno, hortik aurrera gero eta partidu gehiago, gero eta gol gehiago egiten hasi zen eta bueno, hasieratik, ez? Ikusi genuen bueno, aurre denboraldiko hasiera hortan bueno, bere maila zein zen eta bueno, azkenean ez da erraza, ez? Bere lehenengo partiduan eta horrelako futbol zelai batean maila hori ematea. Sí, al final pues bueno, es verdad que Susaeta pues bueno, tiene ese punto de timidez inicial, luego ya una vez que le conoces pues todo lo contrario. Yo creo que muy poca gente sabe de su faceta del humor y bueno, y ya desde el principio pues demostró ese desparpajo, ¿no? Él, pues bueno, aparte de que es un jugador que bueno, que parece muy silencioso, él es, siempre ha sido un jugador con mucha personalidad y bueno, sin hacer mucho ruido, pero siempre ha sabido tomar buenas decisiones y bueno, y eso yo creo que reflejaba desde el principio lo que después se ha confirmado, ¿no? Es un jugador pues bueno, con mucha personalidad y sobre todo muy constante, ¿no? Si no es imposible pues jugar tantos partidos y bueno, y la verdad es que analizando un poco desde sus inicios hasta ahora, pues bueno, los que le conocemos no nos sorprende, ¿no? Y de hecho pues ha tenido entrenadores muy diferentes, con estilos de juego muy diferentes unos a otros y siempre ha jugado porque su rendimiento siempre ha sido alto. Pues mira, veníamos además de dos años muy duros, de estar peleando por no descender, y fue como un aire fresco, porque Markel era muy liviano, era muy rápido, y le veías entrenar y decías, joder, qué gozada verle. La facilidad que tenía para conducir el balón, cómo le pegaba el balón. Me acuerdo además unos días en Covaleda, en Soria, que creo que fue la primera pretemporada que hizo él, jugando un partidillo entre nosotros, hubo una falta al borde del área y la clavó. O sea, decías, este jugador tiene algo diferente. Además, durante el año anterior también había estado entrenando algún día con nosotros. Y se le notaba que iba a otra velocidad que el resto. Además, en pretemporada dije, este chaval, como,
como siga así, este año se sale del mapa. Yo creo que Markel representa un poco lo que es un jugador del Atleti. O sea, te pones a pensar en un jugador del Atleti. Un jugador del Atleti es Sousa. Ha estado en todas las categorías inferiores del club, ha ido subiendo y ahora es capitán del primer equipo. O sea, si es cierto que todos, cuando piensan en el Atleti, igual tienen otras referencias, pero para mí, que es un jugador del Atleti, pondría la ecuación Marquín Sousa. Antes de que con Caparrós viniese de pretemporada con nosotros, que ya se veía que tenía que subir con nosotros sí o sí, vino a entrenar varias veces el año anterior, el año del Virinio Negro, en el momento de muchísima tensión, estábamos muy, muy, muy mal y bueno, al final entrenando pues eso se transmite y subió. Como me acuerdo perfectamente, subió a entrenar con nosotros un día en San Mamés. De repente un chaval del Bilbao Atleti, finito, así delgaducho, tal, relativamente pequeño tal, y nos pegó un repaso a todos, nos empezó a coger el balón, iba para un lado, para otro, rápido para un lado, no le cogíamos por ningún lado, empezó a regatear, a recortar para un lado, a recortar para el otro tal. Y en una de esas creo que le hice una entrada, le pegué semejante patada que yo creo que habrá sido las patadas más grandes que le he pegado a uno entrenando. Y lo tengo grabado porque me arrepentí muchísimo, pero era tal el desaguisado que nos estaba haciendo en un momento de tanta tensión que y él también me lo recuerda mucho, muchas veces, que se acuerda muchísimo de ello. No es una anécdota muy, muy bonita, pero sí, lo tengo grabado y nos sorprendió muchísimo en ese momento el desparpajo que trajo, la alegría que tenía en el fútbol y sí, lo parecía que iba flotando por el campo. Oso argi hori. Hori danik uste, Markel edo Sousak daukan berezitasun potentenetako bat. Badirudi hola fina argala eta bueno, ez dela gauza asko, baina 500 partido baino bai. Hoy zerran 500 partido lehenengo mailan jokatzea hori privilegiatu batek bakarrik egin dezake. Kriston konstantzia eduki behar duzu. Ez nahi goratzen Sousak oso lesio gutxi ez bat nik uste zitula eduki apenas. Eta oso konstantea, oso jarduten egon behar duzu egunero, eta beti, eta zuk oso ondo esan duzu bezala, bere berezitasun nik uste onenetako bat, da inoiz ez dela ezkutatzen. Naiz gauzak ondo edo naiz gauzak gaizki jun edo berari naiz gauzak ondo edo gaizki jun beti, Sousa baden badaukan zelaian badakizu beti azalduko dela eta beti nahiko duela baloia eta hori da pasada bat. Mucha suerte y que te vaya muy bien. Fuerte abrazo. Sousa, zorionak. Hola Markel, zorionak. Muchas felicidades por este hito histórico que acabas de conseguir. Sousa, enhorabuena, me alegro un montón de lo que has conseguido. No es fácil, pero unido a los 500 partidos, que eso no hay quien te lo quite y está ahí, eres un crack y un 10 como a nivel personal. Y eso está por encima de todo. Te felicito de corazón y me alegro un montón que hayas conseguido 500, que estoy seguro que van a ser muchos más. Un fuerte abrazo y es una gozada verte jugar cada vez que estoy viendo un partido y estás tú en el terreno de juego. Sousa, zorionak. Sousa, zorionak. Te mereces lo mejor. Zorionak, Sousa, hace marca. Zorionak, Markel, Sousaeta, por convertirte en una leyenda en el Athletic. 500 partidos no está al alcance de muchos. Y no sé, te desearía que cumplieras 500 más. No sé si va a ser posible, pero en cualquier caso, disfruta del momento. Disfruta de todo lo conseguido, que lo has hecho con tu esfuerzo,
todo merecimiento y bueno, Soriona otra vez. Markel, Soriona por esos 500 partidos. Markel, capi, Soriona. Markel, capitán, Soriona. Susa.